Manuel saludando a la cámara, el más pequeño de la casa. Y mi mujer está vestida hoy de gata con bota. Madre mía, qué... ¡Qué gata! ¡Qué gata! Oye, yo traigo otra pregunta aparte, creo que... El canal mío va como va y sale como sale. No lo edito ni nada. ¿Qué dices? No, eso no se corta. Eso va a editar igual. ¿Qué dices tú? ¿Y tú qué dices? Bueno. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé ni en qué hora ni en qué parte de este planeta Tierra vas a ver este vídeo. Quiero hacerle el comentario acerca de lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro, que está denigrando a las personas, a los venezolanos que están saliendo de Venezuela para otros países, porque supuestamente están lavando pocetas, o sea, letrinas, o sea, ¿cómo se le llama? Inodoro, aquí se le dice inodoro, ¿no? En España se le dice inodoro, lavando inodoro, o retrete, lavando retrete. Pero en Venezuela el retrete o el inodoro se le llama poceta. Entonces, el presidente Nicolás Maduro está diciendo que muchos venezolanos preparados, profesionales, están saliendo hacia Miami y están lavando pocetas, retretes, inodoro, o como lo queráis llamar. Lo cierto del caso es que esta gente, estos venezolanos, prefieren lavar pocetas en Estados Unidos, que ganas dinero, pagas tu piso, pagas tu casa, pagas tu chalet, pagas tu buen carro, vehículo nuevo del año. Es muy poco tiempo. Cosa que en Venezuela, hoy en día, profesionales, que tengo amigos y tengo familiares profesionales en Venezuela que tienen 2 o 3 títulos, pero ganan 5 euros mensuales, cuando mucho. Y no le alcanza para nada. Lejos de ofender, el trabajo dignifica, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Y él pretende insultar de esta manera a los venezolanos. Lo que él no se acuerda, le salió el tiro por la culata, como se dice, es que sus sobrinos están en Estados Unidos, en Nueva York, presos, y están lavando retrete, inodoro, pocetas, gratis. ¿Por qué? Porque eran unos delincuentes, unos bandidos, unos narcotraficantes que lo cogieron la DEA y resulta que ahora están allá lavando pocetas, los sobrinos del presidente Nicolás Maduro. Y en cualquier momento le va a tocar también a Nicolás Maduro lavar pocetas, inodoro y quién sabe qué otra cosa más en cualquier cárcel de este planeta Tierra por todo el daño que ha estado haciendo y ha hecho en Venezuela, que el mundo lo sabe. Ha matado personas, bueno, para de contar, una barbaridad. Y ahora resulta que Nicolás Maduro está diciendo que él quiere recibir con las manos abiertas a todos los venezolanos que vengan a Venezuela a trabajar por Venezuela. Yo pregunto, señor Nicolás Maduro, usted me va a dar a mí la estabilidad económica, social, la seguridad que España me está dando a mí. Yo puedo salir con esta prenda y con todo lo que tengo, mi mujer también y los hijos míos, a la calle pueden salir a la hora que sea en Venezuela. Es que ni siquiera en un centro comercial tú puedes estar y comer tranquilo, porque te matan. Entonces, ¿quién quiere volver a Venezuela estando usted de presidente? Nadie quiere volver de presidente a Venezuela estando usted como presidente, señor Nicolás Maduro. No sé qué tiene usted en la cabeza. Usted ve otros países como Arabia Saudita y ve el progreso que esa gente tiene con menos del petróleo que produce Venezuela y con las toneladas de oro, de diamante y todas las riquezas naturales que tiene Venezuela. Esos países, el mundo entero sabe cómo han hecho nueva tecnología, avance, viabilidad,
hoteles, hay uno de los mejores hoteles en Dubái, de 7 estrellas. Hoy en día en Venezuela los hoteles serán de media estrella, o estarán estrellados, sin estrella. Eso lo ha traído la revolución. Yo no sé qué revolución, qué clase de revolución es, que el país está cada vez como en los años 1919. La gente no tiene un transporte en condiciones dignas. La gente se transporta, ahora en Venezuela el transporte es donde se transportaban los cochinos, el ganado, transporte que no hay en ningún país del mundo como ese tipo de transporte tan malo en Venezuela hoy en día. Yo no estoy hablando mal de mi país, yo estoy hablando de la realidad política, social y económica que hoy en día, en el 2018, vive Venezuela. A eso le llama revolución. Que uno no puede andar en Venezuela tranquilo porque piensa que todo el mundo lo va a robar, lo va a matar, lo va a secuestrar. Pero yo de verdad no entiendo qué tiene esta gente en la cabeza. Diciendo una mentira, y una mentira que además son tan evidentes que ningún día esa mentira que ellos dicen se podrán transformar en verdades. Porque no hay nada para ver un progreso en Venezuela. Sí. No hay nada, absolutamente nada, esa es la realidad, esa es la verdad. Sí. Y desde luego, esto, comerlo en Venezuela, yo sé que muchos españoles no entienden algunos de los videos míos, o la mayoría de mis videos, pero los venezolanos sí lo pueden entender. Comer esto en Venezuela, yo creo que ni los millonarios, o solo los multimillonarios en Venezuela, lo podrán comer. Yo creo que no en Venezuela, se irán en sus aviones privados para ir a comer a otro sitio y regresarán a Venezuela, porque en Venezuela es que no hay alimento. Y ellos pretenden echarle la culpa a todo el mundo, cuando ellos son los únicos verdaderos responsables de la situación política, social, que vive actualmente Venezuela. Esperemos que suceda algo, que el mundo entero ya sabe la realidad, pero en algún momento determinado la misma historia nos ha hecho ver que este tipo de gobierno tarde o temprano cae para que el pueblo sea libre de ese tipo de opresores. Bueno, cualquier pregunta, en la medida que pueda, se la voy a estar respondiendo. Suscríbete a mi canal, compártelo y dale me gusta. Recuerda que voy a estar dando vueltas por varias partes también de España para ver algunos pueblos, algunos sitios, algunos lugares y dando algunas recomendaciones. Hay muchos venezolanos que ya han venido, otros han invertido, otros ya están trabajando. Y en todas partes del mundo, pues, el venezolano está haciendo presencia por la mala situación y gestión que está viviendo nuestro país, Venezuela. Para todos ustedes, desde Madrid, España, su amigo, el venezolano. Primero voy a brindar por Venezuela. Libertad.